¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 169. Como siempre, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Señal que viene desde la ciudad de La Cocha, en la provincia de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca. Reiteramos, con todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben nuestra señal. En Catamarca, como siempre, como es costumbre, todos los jueves a partir de la hora 20 estamos al aire a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire para el Valle Central y, por supuesto, para todo el interior de la provincia de Catamarca. Como siempre, vamos a tener el resumen con los hechos noticiosos más importantes de los últimos 7 días, por supuesto, los hechos que los vamos a reflejar a través de nuestro programa de hoy. Por eso los invito a esta hora a compartir nuestros principales títulos. Frías, el Ministerio del Interior donó equipamiento para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En la ciudad de Frías se realizó la primera marcha en reclamo de justicia por la muerte de Marita Farías. Frías, la ciudad, festejó el Día del Amigo con un evento multitudinario. Recreo, el Día de la Cultura Recreína, fue conmemorado con un proyecto a nivel provincial. Varias personas resultaron ilesas luego de un espectacular choque el domingo por la mañana. Deportes, el Club Atlético Talleres de Frías participará en el Torneo Argentino B. Recreo Catamarca, la delegación de Recreo se presentó en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho. Por supuesto que estos y muchos títulos más vamos a tener para compartirlos con ustedes a lo largo de nuestro programa de hoy. Ahora los invito a estos 60 segundos, como lo hacemos siempre, con las noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Argentina en noticias. En mayo de 2016 tendrán 4G las ciudades con más de 100.000 habitantes. Así lo dispone el cronograma previsto por la Secretaría de Comunicaciones para todas las ciudades que superen ese número de habitantes y para los corredores y rutas que las conectan. El secretario de la cartera, Norberto Werner, aseguró que gran parte del país estará conectada dentro de ese periodo y que el despliegue continuará durante 5 años más hasta abarcar el 98% de la población. Los ferroviarios acompañamos esta renovación porque se trata de un hecho histórico. Así se refirió el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, al destacar las políticas de Estado que lleva adelante el gobierno nacional para recuperar el sistema ferroviario argentino. Recibimos con beneplácito esto, este proyecto de recuperación del sistema ferroviario que encarna el gobierno nacional hace más o menos un año y medio y que posibilitó la reestructuración de vías en distintos ramales, que hace poco participamos en la recuperación integral de toda la línea San Martín con la renovación de toda la flota de coches y locomotoras. Nosotros los ferroviarios venimos acompañando esto porque es un proceso histórico, nosotros lo decimos así, que viene viviendo el ferrocarril y que es beneficioso no solo para los trabajadores sino para toda la comunidad, tener formaciones 0 kilómetros como hace más de 50 años no vivía el país. Para nosotros es importantísimo y lógicamente que estamos acompañando este proceso. Lamborghini comenzará a fabricar autos en la Argentina. El titular de la filial latinoamericana de la automotriz confirmó que instalará una planta en la localidad bonaerense de Pilar con el objetivo de exportar al mundo el 95% de su fabricación de autos de lujo. Para la puesta en marcha del proyecto resta aún la reglamentación de la ley, que una vez que haya salido creará entre 5.000 y 8.000 puestos de trabajo. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Como
Continuamos con la información, continuamos en este bloque con algo que ha ocurrido en la ciudad de Fría y es por demás importante porque desde hace tiempo venimos reflejando el crecimiento que ha tenido el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Frías. En este caso, a través del Ministerio del Interior y gestiones que se han realizado precisamente en este lugar a través de los bomberos voluntarios, han recibido un nuevo equipamiento para la ciudad de Frías. Conversamos con Walter Ahumada, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Frías. Sí, realmente muy contento, junto con todo el plantel, ante muchos trámites realizados ante la Nación, estamos comenzando a recibir el primer equipamiento desde la Nación para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Frías. ¿Desde qué lugar específicamente viene? Desde el Ministerio del Interior de la Nación. Como vos recordarás, meses atrás tuve una reunión con la Coordinadora Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina, que es quien nos autorizó y nos da el apoyo para la creación del nuevo cuartel, porque ya Frías ha crecido bastante y queremos estar a la altura de las circunstancias como Frías se lo merece. Hemos visto como con beneplácito todo el equipamiento y además hoy ya tenemos el equipamiento para 12 hombres, 12 bomberos vestidos, totalmente como nosotros le llamamos protegidos, desde bota, guantes, el equipo estructural, casco y las monjas. ¿Qué han recibido en la jornada de hoy? Porque ha venido un importante cargamento. Sí, hemos recibido los trajes estructurales que en primera medida son 8. Juntamente con los otros equipos que te cuento y mochila para incendios forestales, un poco de equipo de comunicaciones, está cascos, como los verás están todos numerados ya, cada bombero tiene su número asignado y bueno, estamos recibiendo el día 9 de agosto que estamos yendo a un curso de incendio estructural el día 8, 9 y 10 de agosto en Añatuya. Nos informa que está llegando un equipo Scott de respiración autónoma de altísimo costo para el cuartel de Fría y unos 3 o 4 cascos Bular que son de origen americano. Y a esto también se suman los voluntarios porque en los últimos días también hemos visto que se han sumado varios chicos a esta iniciativa. Sí, realmente, esto gracias a Dios es un dominó que ya es imparable. Tenemos el apoyo de mucha gente, por no decirte del 90% de la comunidad, que pasa, nos da idea, nos da aliento ante algunas cosas que a veces suceden, a seguir adelante, nos enseñan a mirar el futuro, el horizonte, y es mi función como jefe de cuerpo orientar y contener a toda esta tropa de jóvenes que un día van a tomar la posta y van a continuar con esto. Tenemos chicos capacitados en los diferentes rubros y la satisfacción más grande es el comentario, el informe, porque a nosotros como jefe de cuerpo nos evalúa cada pasada del SEMI, del instructor regional que es José Campo y Sofía Duval y Emanuel Andrés que pasaron por acá, te evalúan desde el emplazamiento del lugar, la seguridad, todo lo que es el desarrollo del evento, así que bueno, me voy a adelantar un poquito en decir, pero creo que el año que viene el SEMI otra vez se lo emplaza en Fría. Esto quiere decir que la ciudad de Fría, ante distintos tipos de posibles y eventuales incendios, está protegida. Estamos protegidos, por lo menos tenemos 10 hombres que ayer ya estrenaron ya los equipos en un incendio fue de pastura que tuvimos cerca de la planta de biodiesel y están en constante capacitación y ya la tranquilidad que tenemos, 12 bomberos protegidos. ¿Quiénes más se acercan a bomberos? ¿Quiénes están colaborando con bomberos y quiénes quieren hacerlo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se llega? Mira, ahora estamos capacitando unos voluntarios nuevos, aspirantes nuevos, que realmente son chicos que estamos viendo que es un material humano importantísimo y hay que contener en Fría. Es un dominó. La juventud es la que reemplaza todo. Eso nos tenemos que convencer y tenemos que abrirle las puertas y darle la posibilidad que se manifiesten. Pero hay gente como don Rulli Córdoba, que jamás nos cobra un repuesto para un vehículo de bomberos, el taller cordobita, Juan Leguizamón en lo que es costura, arreglo, parche de mochila, de lo que es traje, la parte de costurería, mecánico, te puedo nombrar como Jorge Gómez, que es del mundo, no tiene horario, siempre está presto a bomberos, la casa Tobía, que nos dona guantes de late, todo que se, esa gente de bien que nunca quieren que la nombren, pero merece que la comunidad sepa que hay gente que sí nos colabora, en la persona del intendente, lo que es la Secretaría de Obras Públicas,
el secretario Aguad, el secretario Coronel, todo el gabinete que siempre estamos necesitando, apoyo de vehículo, al profesor Stanley con lo que es el apoyo que nos dio en el polideportivo, que quedamos excelentemente con esta gente de Buenos Aires. O sea, la infraestructura de Fría ha demostrado, como me decía Sofía, que realmente esto se ha ido sorprendida, hasta el toque de buen gusto y el agradecimiento de parte del cuerpo de concejales ya. Por eso te digo, el año que viene vuelven a Fría. Esto nos decía Yaico Ahumada, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Frías, un cuerpo de bomberos que viene creciendo en los últimos años y con el apoyo, por supuesto, de la comunidad de nuestra ciudad y de las organizaciones. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos vamos a trasladar hasta la Plaza 25 de Mayo. Se realizó la primera marcha, esta marcha que fue organizada por familiares, por amigos, por vecinos de Marita Farías. ¿Recuerdan ustedes el caso? Marita Farías, la joven que se ahorcó en el interior de la comisaría del menor y la mujer, la comisaría tercera. Bueno, los familiares organizaron una marcha. Lo que vamos a escuchar es algunas de las agrupaciones que se hicieron presentes para acompañar a la familia Farías, pero también vamos a escuchar la palabra en primera persona, lo que nos contaba el padre de Marita Farías, cómo le fueron las autoridades contando de los acontecimientos y qué es lo que ellos piensan de todo este caso de la joven que apareció muerta en la comisaría, ahorcada en la comisaría tercera del menor y la mujer. Esta es la primera parte de la marcha, la primera marcha en la ciudad de Frías. La impunidad, y diciendo más que nunca el reclamo de pedir justicia por Marita y por todas aquellas personas que han sufrido y sufren la persecución y sufren el amedrentamiento y la tortura. Por eso marchamos todas las familias de Frías pacíficamente, agitando las fuertes consignas de decir: Marita, presente. Marita, presente. Presente. Marchemos. Y marchamos pidiendo justicia y diciendo no a la impunidad y exigiendo el esclarecimiento de un crimen no buscado. Llegó a pasar esto. Yo he visto injusticia y escuchamos injusticia, pero de esto no pienso nunca que pueda llegar a pasar. He llegado desde el día viernes que me da noticia un amigo mío que mi hija estaba muerta en el hospital. Me vengo a ver, no podía creer. Hasta el día de hoy no lo puedo creer. Entonces pienso, digo y analizo y ato cabo como estaba con mi familia, con mis hermanos, amigos, todo, como conversamos con mis abogados y todo. Llega a la conclusión de que me estaban mintiendo. Pido una explicación a la comisaría de la mujer y el menor. No le creí ni lo que hablaba el comisario que estaba, porque no tenía ni idea de lo que había pasado. O sea que ya estaba todo armado, totalmente todo armado, todo ha sido una mentira de ellos. Mi hija querida andó tomando, andó con los amigos, andó de joda, todo lo que vos quieras, hermano. Ponele el supuesto caso que hubiese habido un intento de forzón por todo, como dice todo. Vamos hasta ahí, escuchemos la versión mía. Hablo con la familia porque yo lo que quería era hablar con la familia Miranda. Hablo con la mujer de Chicho Miranda porque él estaba en Brasil. Cuando hablo yo con ella me dice: padre querido, por mi madre, mis hijos, por mi salud, te lo juro, papá, la chica tuya en ningún momento intentó hacer nada. No entraba a mi casa, nadie la ha detenido, nadie le ha pegado, nadie la ha golpeado. Los golpes que dice el diario que tiene la chica han sido propinados por los mismos dueños de casa. Son mentiras. Son todas mentiras, son todas mentiras. Los mismos dueños de casa, la familia Miranda, ya se ratificó con la denuncia ante el juez Undales y Chicho Fadula, en el juzgado de acá de Frías, diciendo que totalmente son todas mentiras, cubriéndose ellos porque ellos lo quieren incriminar en el crimen de mi hija. Ellos me la han matado a mi hija, ellos me la han matado a mi hija. Yo no creo que mi hija se haya ahorcado ni que haya hecho nada. Ellos me la han matado a mi hija y voy a ir hasta las últimas consecuencias para que todo se esclarezca, para que todo se esclarezca. Hay testigos de sobra, hay más testigos, tengo más testigos que pelo en la cabeza. Se lo juro por Dios y mi madre y toda la gente de Fría. Acompáñenme, acompáñenme, no se me lo queden, porque como me ha pasado ahora a mí con mi hija, le puede pasar a cualquiera de algunos.
Y esta primera marcha, esta primera convocatoria realizada por los familiares, usted podía escucharlo en primera persona hablar a Juan Farías, el padre de Marita, en el dolor de padre, en el entendimiento de lo que él estaba planteando, de cómo observaba, cómo veía el punto de vista que tiene él y su familia. Lamentablemente, después conversamos con la familia nuevamente, hubo un final no muy feliz en esta marcha, porque se produjeron incidentes, porque cuando estaba hablando por los altoparlantes el papá de Marita, empezaron algunos jóvenes que se encontraban, según lo que nos contaba la familia, infiltrados en la marcha, empezaron a arrojar piedras, hubo también quemas de gomas, se destruyó un vehículo aparentemente que pertenecería a las fuerzas policiales. Lamentablemente, para separar el tema, nada estaba planeado. La familia nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver con estos incidentes, pero lamentablemente los incidentes ocurrieron, la policía tuvo que salir a dispersar a estos revoltosos que habían empezado a tirar piedras durante la marcha. Vamos a ir al informe de lo que ocurría precisamente en el final de la marcha en la Plaza 25 de Mayo, aquí en la ciudad de Frías. Finalmente la marcha terminó con algunos disturbios, con algunos incidentes. Hubo quema de algunas cubiertas en la intersección de calle Doctor Raúl Sabat y Tucumán. Precisamente cuando hacía uso de la palabra el padre de la joven que se había ahorcado en la comisaría número 3. Los incidentes obligaron a que el personal policial saliera a reprimir, a replegar a los manifestantes. En este caso la familia Farías se acercó hasta los medios de comunicación para decir y para aclarar que nada tenían que ver ellos con esta finalización, con estos disturbios, que no estaba planeado de esta manera, simplemente una marcha pacífica junto a familiares y amigos para reclamar justicia, para pedir el esclarecimiento de este hecho. Hubo algunos incidentes, se rompieron las lunetas y los vidrios de un vehículo, tuvo que intervenir también la gente de bomberos para sofocar los focos de incendio que se habían producido. Reiteramos, la familia nos informó que es muy factible que las marchas se realicen los días martes y los días viernes, pero sin este tipo de incidentes, en total paz y en total armonía, con el respeto que el caso se merece. Pedir justicia, pero hacerlo bajo estas condiciones, con respeto. Y tal como nos adelantaba precisamente la familia Faría, que los martes y los viernes se iban a convocar a las marchas, precisamente han decidido que los días viernes van a ser los días que se van a convocar a las marchas. Hacer el pedido de justicia, están en su legítimo derecho, deben marchar, lo deben hacer en silencio, por supuesto que se debe pedir justicia, pero aquellas personas que no van pensando en participar en una marcha pacífica, que no empañen el trabajo, el pedido, el dolor que tiene la familia Farías en este momento. Sobre todas las cosas, respeto hacia la familia, hacia la persona que ha fallecido, hacia ese padre, hacia esa madre. Nos vamos a ir buscando una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar en los festejos del Día del Amigo aquí en la ciudad de Frías y también vamos a estar en la ciudad de Recreo, porque hay un importante proyecto que se ha presentado con respecto al Día de la Cultura Recreína. Pausa, no se vaya. Ya volvemos con más información. Muy bien, iniciamos aquí un nuevo bloque informativo. Lo habíamos dicho en el cierre del bloque anterior, la ciudad de Frías, como en el resto del país, el pasado 20 se celebró el Día del Amigo.
momento oportuno, momento propicio para reunirse con amigos, para compartir un almuerzo, para compartir una cena, para estar compartiendo algo de música, una guitarreada. Muchos eligieron trasladarse hasta el centro de la ciudad de Frías, donde se montó un espectáculo para que los jóvenes y los no tan jóvenes también, todos aquellos que se sienten amigos, puedan participar en esta fiesta del Día del Amigo en la ciudad de Frías. Vamos a ir al informe. La ciudad de Frías, como en el resto del país, también tuvo su festejo del Día del Amigo. Cientos de personas se congregaron en la Plaza 9 de Julio, más precisamente donde se había montado el escenario, en la intersección de calle Mitre y Alvear. Allí estuvieron actuando algunos conjuntos, tanto del orden local como del orden provincial, que llegaron para participar de este evento. Estuvieron presentes el bando, también la brisa, estuvo presente el aclamado, cantó la gente de la super banda Cariño, también estuvo presente el Tuscal y el cierre fue a cargo de los manceros santiagueños. Por supuesto que un cierre a toda música, música folclórica, con uno de los grupos musicales de la provincia de Santiago del Estero, que en estos momentos más está junto a los jóvenes, lo siguen muchísimos jóvenes, a los manceros santiagueños, que cerraron precisamente los festejos del Día del Amigo en la ciudad de Frías. De la ciudad de Frías nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Recreo. Coincidentemente con el Día del Amigo, también la ciudad de Recreo conmemora el Día de la Cultura Recreína. Y para festejarlo, nada más y nada menos que la senadora provincial Patricia Sánchez ha decidido presentar un proyecto en la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca para declarar, para que se lo nombre como a nivel provincial, como el Día de la Cultura Recreína, el día 20 de julio. Un proyecto que ingresó en la Cámara de Senadores y nosotros precisamente conversamos con la senadora provincial, esto nos decía. Sí, como usted mismo lo ha dicho, estamos en este ya, digamos, cuarta festividad del Día de la Cultura Recreína, como lo dijo el locutor. Este es un proyecto que nació en homenaje al docente y al ciudadano y poeta, yo digo ciudadano ilustre de nuestra ciudad de Recreo, porque él es fue uno de los fundadores del Festival Nacional del Cabrito, uno de los primeros locutores que impulsó a la Fiesta Nacional del Cabrito, de lo que es hoy la Fiesta Nacional del Cabrito, y fue un homenaje en vida que se le hizo desde el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo para declarar el 20 de julio Día de la Cultura Recreína. ¿Por qué el 20 de julio? Porque es el día del nacimiento de don Gustavo Federico Martínez, y en homenaje a él quisimos revalorizar la cultura poniendo el 20 de julio el Día de la Cultura Recreína para revalorizar tanto a los artistas locales, provinciales, que hoy se juntan, ¿no es cierto?, a festejar este Día de la Cultura, con los artesanos también y por supuesto también con los bailarines y con todos los artistas de la zona que son para nosotros cultura recreína. Digo, hablar de la cultura de Recreo, del interior mismo de Recreo, integrar en este homenaje a don Gustavo Martínez, seguramente a muchos poetas y escritores que hablan de la esencia misma de lo que es una comunidad. Y hablando con algunos familiares también, dicen, es la primera gestión que se acuerda de rendir un homenaje a un hombre que escribió parte de la historia de Recreo, ¿no? Y por supuesto, para nosotros, don Gustavo Federico Martínez es muy importante dentro de la cultura local, porque como se bajó del escenario Carlos Bazán,
y canto La Paseña cuando vuelvo a Catamarca, La Yulca de Víctor Hugo Godoy también interpreta varias canciones, ¿no es cierto?, que son poemas de don Gustavo Federico Martínez, así que él representa la esencia misma de la cultura recreína. Y en él, en este proyecto, en él, ¿no es cierto?, por supuesto llegamos a todos los artistas, poetas que son de identidad La Paseña y que vamos forjando esta identidad para mantener viva esta llama de nuestra esencia, fundamentalmente de esta cultura recreína, como también lo dijo el locutor, revalorizando el festival del día el festival de la tableta, ¿no es cierto?, siempre manteniendo viva. Y por supuesto me emocioné muchísimo, Freddy, cuando estaba cantando Carlos Bazán en el escenario y pasó el tren, o sea, es una cosa que realmente me emocioné, porque esto es la cultura del Recreo, la cultura de nuestro suelo. Es recordar un poco también de lo que fue Recreo, de lo que es hoy Recreo particularmente, de la importancia que tuvo el ferrocarril en su momento también para el crecimiento de nuestra comunidad, y bueno, plasmarlo en una realidad o en parte de la historia a través de la letra, a través de los poemas que escriben estos grandes escritores, ¿no? Por supuesto, usted mismo lo ha dicho, nosotros queremos seguir que Recreo, la gente, los jóvenes puedan revalorizar y puedan escuchar y conocer, porque muchas veces los jóvenes ahora no conocen, ¿no es cierto?, la esencia y los poetas y lo que pasó atrás en Recreo. Y bueno, está bueno, ¿no es cierto?, siempre hacer una transgresión cultural, innovar culturalmente para que los jóvenes puedan conocer de lo que fue antes Recreo y de lo que es ahora Recreo y el Departamento de La Paz, ¿por qué no? Senadora, sé que el jueves pasado tuvo sesión, rindió homenaje casualmente por este tema, de allí que nació un instrumento legal de la Cámara de Senadores. Por supuesto, hice un homenaje a don Gustavo Federico Martínez por el día de su nacimiento, que es el 20 de julio, y por supuesto a la cultura recreína. Entonces el vicegobernador de la provincia de Catamarca nos otorgó, por un pedido mío a la Cámara de Senadores, un decreto otorgándole interés legislativo de esta fiesta que es el Día de la Cultura Recreína. Sin lugar a dudas, el reconocimiento para una persona que hizo muchísimo por la cultura, y en esta persona, don Martínez, también reconocer a todos aquellos que hacen y que trabajan todos los días por la cultura, mantener vivas las raíces y las esencias culturales de cada uno de los pueblos. De la ciudad de Recreo vamos a volver a la ciudad de Frías, y en este caso en el centro de la ciudad de Frías, algo que está ocurriendo, que hemos observado que en los últimos fines de semana está ocurriendo con mayor frecuencia. Se tratan de los accidentes de tránsito, debido a que muchas veces en horas de la madrugada o de la mañana muy temprano, las reglas de tránsito, los semáforos, las cámaras de vigilancia que hay no son respetadas por quienes circulan en la ciudad de Frías. En este caso vamos a ir a un informe de un hecho que ocurrió en una esquina muy peligrosa, no tiene semáforo, no tiene cámaras, pero es una esquina muy peligrosa que es calle Las Heras, una calle de doble mano con la calle Carlos Monti. Varias personas protagonizaron un accidente, viajaban en dos automóviles, todas resultaron ilesas, hubo varios daños de consideración en los vehículos, pero este es el informe que hemos preparado con respecto a este accidente en la ciudad de Frías. Ocupantes de dos vehículos resultaron ilesos luego de protagonizar un choque. La colisión se produjo en la madrugada del día domingo. Durante la mañana del domingo, dos automóviles protagonizaron un espectacular choque cuando los vehículos colisionaron en la esquina de calle Carlos Monti y Las Heras. El hecho se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana. Según informaron personal del Departamento de Seguridad Ciudadano número 7, que estuvieron presentes en el lugar haciendo las pericias de rigor, el automóvil de color rojo, un Renault Clio, patente VTT-047, se trasladaba en sentido este a oeste por calle Las Heras. Por calle Carlos Monti, en sentido sur a norte, viajaba un Volkswagen Gol de color bordeaux, patente SJA-335. En la intersección de ambas arterias, los automóviles colisionaron. El Renault Clio quedó destruido en su parte lateral izquierda, producto del choque recibido. También se destruyó la parte frontal del mismo, ya que fue a parar hacia el cordón de la vereda de un local comercial que permanecía cerrado.
Por su parte, el Volkswagen prosiguió la marcha en forma paralela al Renault Clio, subió la vereda y también impactó contra la pared del comercio que se encuentra en calle Carlos Monti y Las Heras. Afortunadamente, y a pesar del espectacular choque, todas las personas que viajaban en ambos rodados resultaron ilesas y solamente hubo grandes daños materiales en ambos rodados. Muy bien, y con esta información del orden policial nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, ya volvió Mario Fernández, vamos a estar con el bloque del deporte. Se viene Mario Walter Fernández y, por supuesto, toda la información deportiva para que usted la comparta con todos los amigos, para que usted vuelva a vernos nuevamente a Mario Fernández, que por razones de salud no estuvo presente. Bienvenido, Mario, y por supuesto el bloque deportivo después de la pausa comercial. Muy buenas noches. Luego de un descanso obligado por una cuestión de salud, y de paso el agradecimiento para toda la gente que de una u otra forma se ha preocupado, vamos a comenzar con la información deportiva, la cual tenemos muchas en dos semanas a pura actividad en las distintas instituciones del medio y también del este catamarqueño, y a donde llega la señal de Telecable Frías. Comenzamos a informarles de lo que aconteció en la ciudad de Frías entre la semana pasada y los primeros días de esta semana en el Club Atlético Talleres, donde se llevó a cabo la asamblea ordinaria del Club Atlético Talleres y también con grandes novedades que ya le comenzamos a comentar. En un principio, lo que tiene que ver con la aceptación de una invitación que hace un tiempo se realizó al Club Atlético Talleres para la participación en el Nacional B. De estas últimas reuniones que se llevaron a cabo en el club, la asamblea y posterior también reunión de la nueva comisión directiva del club han determinado la participación en este campeonato en lo que tiene que ver con el Argentino B. Más precisamente, la palabra del presidente del club, el doctor Karim Ichari. Es por eso que hemos invitado a todos los presidentes y representantes de las distintas instituciones, al municipio, a la liga, a la prensa, porque lamentablemente si no estamos todos unidos en este proceso va a ser imposible. Talleres tiene la mejor de las intenciones, tiene un grupo de dirigentes al cual yo estoy orgulloso de tener al lado, tiene un grupo de ex dirigentes que hoy día, la verdad, verlo a Pibullín acá dándonos consejos cuando ya pasaron 40 años de su dirección técnica y de su glorioso fútbol, es lo que también un poco nos permite decir sí, lo podemos encarar. Pero si no es con el apoyo de todos, tampoco va a ser una tarea fácil. No obstante, la comisión directiva del Club Atlético Talleres se ha reunido en reiteradas oportunidades. Y bueno, un poco esta reunión es para informarles que con mucho criterio, con mucha responsabilidad, el Club Atlético Talleres va a afrontar definitivamente el torneo Federal B. El Club Talleres está a disposición de todos. Sabemos que no va a ser una tarea fácil. Creemos que tenemos el grupo humano suficiente para afrontar este compromiso, como así también creemos en el apoyo tanto de la Liga como de todas las otras instituciones.
Luego de escuchar la palabra del presidente del Club Atlético Talleres, también el encargado del departamento deportivo y más precisamente de lo que tiene que ver con el fútbol en la entidad de Tallerín, el señor Freddy Córdoba, también emitió su opinión respecto de esta participación del club a nivel nacional. Bueno, Freddy Córdoba, Talleres está frente a una instancia histórica y futbolísticamente ya hay que poner la cabeza en el torneo Federal B. ¿Cómo se está preparando en ese sentido? Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, mira, nosotros hoy ha comenzado Talleres su trabajo de parte física, donde se está formando el cuerpo técnico. Se está citando a los jugadores, obviamente los del club nuestro están todos citados y de otras instituciones mediante las cuales estamos hablando, el presidente está hablando con los presidentes de los otros clubes, en la cual necesitamos la colaboración, porque en este periodo que va a iniciar Talleres, que es muy importante y va a ser histórico, es muy importante que estemos todos unidos. Los que estamos en el fútbol sabemos que no es nada barato, va a ser dificultoso en algunas cosas, pero bueno, todos vamos a poner un poquito para afrontar. El cuerpo técnico ha comenzado a trabajar hoy a las 16 horas en la cancha de Talleres. Su técnico es el técnico que ha decidido la comisión de Talleres, es Pablo Palavecino. Después tiene un preparador físico, el señor Miguel Casich. Está el señor Faría como entrenador de arquero. Y bueno, la otra gente que se va a ir sumando durante la semana, que se está hablando para que colabore. También tenemos la posibilidad de conformar un grupo, digamos, entre los jugadores de la liga local con los del Argentino B, como normalmente se hacen todos los aspectos en la parte deportiva. Yo el año pasado tuve la suerte de presenciar dos entrenamientos del Club Mitre, que para mí trabaja muy bien, y en la cual veía el tema de hacer fútbol. Si bien es cierto, trabajan diferenciado la parte física con distintos temas, pero en el tema fútbol trabajan, hacen fútbol los de la local con los de la B. Y realmente tenemos mucha fe, esperanza, y bueno, espero que esto que estamos por afrontar nos salga bien. ¿Cuáles son las fechas que se manejan de participación, o sea, de que va a durar el torneo? Sí, si bien es cierto, el torneo hasta ahora no hay nada concreto. Se comenta que podría ser a partir del 17 de agosto. Los tiempos a nosotros nos apremian porque estamos muy encima y recién estamos iniciando nosotros. Acá por el tema mundial, todos sabemos, hemos estado parados. Cuesta arrancar un poquito, pero bueno, con sacrificio, el cuerpo técnico verá si va a ser doble turno, si se va a trabajar de noche, todo eso se está evaluando. Por lo tanto, por ahora, el tema deportivo se está haciendo a las 16 horas en la cancha. ¿Es prematuro hablar o está en el análisis la posibilidad de incorporar jugadores que vengan desde otro lugar? ¿Se va a contar con un plantel de jugadores locales, netamente del fútbol de Frías? Sí, en realidad uno de los temas es que el 90% sean locales. Sí hay la posibilidad de algunos refuerzos que a través de cierta gente que va a colaborar, va a apoyar en el proyecto, está dispuesta a arrimar jugadores, que eso más adelante ya con certeza lo informaremos, pero la intención en realidad de todos nosotros, los que estamos, es dar la posibilidad a los chicos de acá de Fría, lo que más se puede, y bueno, sí hay cierto lugares estratégicos en el equipo que sí necesita traer a algunos chicos de afuera y seguramente se va a hacer un esfuerzo. ¿Alguna convocatoria especial para el resto de los clubes que tengan sus jugadores por lo menos avisados, que pueden ser convocados, citados por Talleres? Sí, eso ya, esa parte lo estaba manejando el presidente, Karim, se está comunicando con los otros presidentes porque no va a ser fácil que nos cedan por ahí algún club 3 a 4 jugadores que por ahí el técnico nuestro puede pedir, porque también hay que tener en cuenta que hay que comienza el torneo local, lo cual ellos van a jugar. Nosotros también tenemos que afrontar ese tema y hay que ver el tema de la disponibilidad de jugadores que puede tener el club. Si bien es cierto, en el Argentino B nos están pidiendo una lista de 40 jugadores y hay que conformarla, pero bueno, se va a trabajar en todo eso y creemos que podemos tener el apoyo de los otros clubes. Uno de los jugadores más destacados del Club Atlético Talleres, Marcelo Grigüele, tuvo su opinión no tan solo de la participación del Club Atlético Talleres en el Argentino B, sino también de la continuidad como jugador de la entidad. Bueno, Marcelo Grigüele, un referente de Talleres, viene un desafío importante futbolísticamente para el club. Sí, yo creo que es un anhelo de toda la dirigencia, todo jugador que pasó por el club hubiera querido estar en esta situación, de poder llegar a un Argentino B o a un... Nosotros antes, bueno, teníamos torneo en el interior,
y aspirábamos que se, a ascender por ahí para otro tipo de torneo, pero ahora es torneo Federal B, así que creo que es una oportunidad única para el jugador de Frías y espero ir para el club también, ¿no? Talleres ha estado jugando una de las instancias finales del torneo del interior, en la pasada edición. El fútbol de Frías no está lejos de lo que se ve en la zona, en la provincia, desde el punto de vista futbolístico. O sea que no solo el desafío es la posibilidad de participar, sino también que hay un patrimonio, hay una cantera de jugadores que puede ser interesante para hacer un buen desarrollo, ¿no? Yo creo que el campeonato anterior, con la ventaja que nosotros dimos de prácticamente estar sobre la hora del comienzo del torneo, entrenamos 14 días, sin pretemporada, sin nada, y con poco refuerzo y con jugadores de Frías. Fue el único equipo que jugamos con jugadores de Frías. Y llegamos a una semifinal y la perdimos ahí por cosas del fútbol, pero creo que estuvimos muy cerca. A pesar de la ventaja que le dimos a ellos sin pretemporada, estuvimos ahí a la misma altura de ellos. Marcelo, por último, desde el punto de vista de futbolista, es una gran posibilidad de motivación para el jugador para el fútbol de Frías, ¿no? Para el jugador friense que va a tener la posibilidad de representar, porque va a quedar en la historia a Frías, independientemente de la camiseta, va a tener la posibilidad de representar a Frías en un torneo argentino B. ¿Es una motivación extra este tipo de desafío? Yo creo que va a ser una motivación, para todo jugador va a ser una motivación extra, participar de un torneo federal así, B, y jugar, bueno, también va a jugar con una zona de Santiago, pero es otro nivel. O sea, tenés que estar preparado para eso, tenés que tener la mentalidad, otra mentalidad por supuesto, de cuidarte y siempre tratar de aspirar a ser el mejor en todo. Así que espero que los chicos estén preparados para afrontar este tipo de torneos. Yo creo que somos 11 contra 11 dentro de la cancha, si nos preparamos bien, estamos bien físicamente, que venga cualquier equipo. Gracias. La Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías hizo disputar una nueva fecha de las divisiones inferiores y vamos a comenzar con las imágenes y también a comentarles lo que tiene que ver con los resultados que se dieron en la misma. En la séptima división, la sexta fecha, se llevó a cabo el domingo 20 de julio a partir de las 10 de la mañana en el estadio del Club Atlético Talleres, donde Dos Leones empató sin tantos con Huracán. En la sexta división también, por la sexta fecha, el domingo 20 de julio en el estadio del Club Atlético Talleres Central Córdoba derrotó al dueño de casa por un tanto contra cero con el gol de Matías Sánchez. Unión Friense derrotó por cuatro tantos contra cero Instituto Tráfico. Los goles para Unión Friense: Facundo Gómez, Sergio Guzmán en dos oportunidades y Rubén Cabral. Para Instituto Tráfico, Marcelo Villarreal y Tomás Velardes. Villa Paulina derrotó por tres tantos contra uno el Club Social y Deportivo Colnor. Para Villa Paulina anotaron Mario Vélez en contra, Agustín Barrios y Denis Barrinuevo. El único tanto de los cementeros fue convertido por José Busto. En la quinta división, en la sexta fecha, en el Estadio Club Atlético Talleres, que se llevó a cabo el día sábado 19 bajo el arbitraje de Sergio García, Huracán derrotó por 7 tantos contra 2 a Dos Leones. Los goles: Melián Pedraz en dos oportunidades, Bustos, Lobo, Gutiérrez en dos oportunidades, Argañeraz y Maidana, que convirtió para Dos Leones en dos oportunidades. Bajo el arbitraje de Rolando Pérez, Central Córdoba derrotó por 2 tantos contra 0 al Club Atlético Talleres. Velardes y Gustavo para Central Córdoba y el restante tanto César Ibáñez. Rolando Pérez también dirigió el segundo encuentro en el cual Instituto Tráfico derrotó por 2 tantos contra 0 a Unión Friense. Los goles fueron convertidos por Barraza y Cisterna. Villa Paulina 3, Coinor 2. Los goles fueron convertidos por Maldonado, Villalba y Barrinuevo para Villa Paulina. Para Coinor, Coronel y Martínez convirtieron para decretar el final de una nueva fecha de la quinta y sexta división que organiza la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad. La Unión de Futbolistas de Veteranos Friense está haciendo disputar las instancias finales de un nuevo torneo en esta temporada 2014 en cancha del Club Social y Deportivo Coinor. El último viernes y sábado 18 y 19 se llevó a cabo en las dos ediciones, dos categorías que tiene ahora, es decir, en el repechaje y también en la zona campeonato, arrojando los siguientes resultados. Por la Copa de Plata, en la rueda de perdedores, Agustín Madera derrotó por tres tantos contra cero a los Canarios.
Juan Nieto, Juan Martínez y Oscar Sosa los goles para Agustín Madera. Posteriormente, Electro Fría fue derrotado por 4-2 por Atlético Quirós. El representante catamarqueño convirtieron en 2 oportunidades Oscar Barrio Nuevo, Juan Nieto y Mario Palavecino. Para Electro Frías, Marcelo Lara y Roldán Alcalá los goles de Electro Frías. Tornería Pineda perdió por 4-2 con Carnicería Guillo. Para Carnicería Guillo, Roberto Bulazo en 3 oportunidades y Alejandro Bazán. Los 2 goles para Tornería Pineda fueron convertidos por Alberto Díaz. Taxo, otro representante catamarqueño, derrotó por 1-0 a Matadero Fútbol Club Barcelona, que está representando a la localidad de Recreo también en la provincia de Catamarca. Horacio Gómez, el único tanto para Taxo. El día sábado, también en cancha el Club Social y Deportivo Coinor, por la zona campeonato, Onda Verde derrotó por 5-4 desde el punto penal, un partido que había sido empatado en 2-2 en el partido normal, donde Saúl González y Ariel Sánchez convirtieron para Onda Verde y para Transporte Limay Walter Vivas. Los maestros también por penales derrotaron 5-4 al equipo de Carnicería Los Tres Hermanos, empatando en el tiempo reglamentario sin unidades. Deportivo Choya derrotó por 3-1 al Barcelona de Recreo. Nilson Malagueño, Oscar Coronel y Gabriel Videla para el Deportivo Choya, y para el Barcelona, el equipo de Recreo, Fabián Paz. 4-2 fue el resultado en favor de Kiosco Guatito a última hora contra Veteranos de Frías. Para Kiosco Guatito en 2 oportunidades Ariel Felice y en 2 oportunidades también Andrés Rojas. Para los Veteranos de Frías, Miguel Castro y Norberto Ibarra convirtieron. Este próximo fin de semana, como es habitual, en cancha del Club Social y Deportivo Coinor, se jugarán las semifinales tanto por la Copa de Plata como por las semifinales del campeonato. El día viernes lo harán Tapso, Atlético Quirós y Agustín Madera enfrentando a Veteranos de Fría. El día sábado, por la zona campeonato, Kiosco Guatito enfrentará a los maestros y el Deportivo Choya lo hará con Roticería Onda Verde, donde estarán los finalistas tanto de la Copa de Plata y la semifinal del campeonato. En la tabla de goleadores está encabezada por Ariel Sánchez con 18 goles, jugador de Roticería Onda Verde. Ariel Felices con 12 goles de Kiosco Guatito, con 11 goles de Roticería Onda Verde también, José Rolando Ávila y Daniel Ceballe de Transporte Limay con 10 unidades. El torneo se ha auspiciado por Metalúrgica El Satélite y recordamos, entre viernes y sábado, semifinales de la ronda de perdedores y la zona campeonato. En el norte de la ciudad de Frías, todos los sábados se lleva a cabo una nueva fecha de lo que tiene que ver con la Superliga Municipal en sus distintas categorías. En la Serie A está encabezada por el equipo de Mónaco con 18 unidades, el Arsenal con 12, el Barcelona con 10, el Milan con 9, el Verona con 8, el Inter con 7, el Mallorca con 4, el Bayern Múnich con 2, sin unidades cierra el Atlético de Madrid. Los resultados en esta zona que se dieron el último sábado, el Barcelona derrotó por 7-4 al Atlético de Madrid, el Bayern 2, Milan 2, el Mónaco 14-1 le ganó al Inter en la goleada de la fecha y del campeonato, y el Verona a última hora derrotó por 7-2 al Arsenal. La próxima fecha por la Serie A será la siguiente. Mónaco enfrenta al Barcelona, el Milan Mallorca, el Arsenal enfrentará al Milan, el Atlético Verona y el Bayern enfrentará al Inter Libre, en esta oportunidad el Mónaco. En la Serie B, la tabla de posición está encabezada por la Juventus y el Real Madrid con 15 unidades, seguido del City por 13, el Chelsea con 11, el Roma con 10, el Villarreal con 8, el Benfica con 3, el Valencia con 2 y cierra el Borussia con 1. El resultado en la Serie B el último sábado fue el siguiente: Chelsea 2, City 2, Roma 4, Borussia 2, Real Madrid 4, Villarreal 2, Borussia 6, Valencia 6, un empate con 12. El Roma le ganó por 4-0 al Chelsea y el Benfica fue derrotado por 5-2 por la Juventus. La próxima fecha en la Serie B será la siguiente: Real Madrid enfrenta al Juventus, Benfica versus el Borussia y el City enfrentará
al Villarreal. Esto es todo en materia deportiva. Nos reencontramos el próximo miércoles y, por supuesto, con más novedades a nivel también nacional e internacional. Muy bien, iniciamos aquí nuestro último bloque informativo y, como lo habíamos adelantado a lo largo de nuestro programa, el Festival del Poncho se realizó una nueva edición, la edición número 44 de este Festival Nacional e Internacional del Poncho, que convoca a los artistas de Catamarca y, por supuesto, a nivel país y a nivel internacional. Hubo una noche muy especial, la noche en la que se presentó la delegación de la ciudad de Recreo. Precisamente nosotros estuvimos allí en el Festival Nacional del Poncho y conversamos con el intendente Daniel Poldi, quien encabezaba la delegación de Recreo precisamente en la noche del Poncho de los recreínos. Sí, la verdad, contento. Hace unos años atrás comenzamos con esto del Día de la Cultura Recreína, en homenaje a don Gustavo Martínez, que fue y que es quien nosotros cantamos, los cantores, en cada escenario que se nos representa, que se nos presenta, ¿no? Anoche, en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, un poco el homenaje a estos hombres que escriben estas letras, estas canciones, y que como músicos las llevan a distintos escenarios del país, ¿no? Sí, la verdad que muy lindo la Fiesta del Poncho. Felicitarlo al profesor Guzmán, a Víctor Hugo Godoy, a toda la gente de cultura, que la verdad que quedamos bien representados en el Festival del Poncho y bueno, cantando las cosas nuestras, ¿no? Cantando las canciones de los poetas nuestros, ¿no? Recién hablando con algunos de los familiares de don Gustavo Martínez, reconocían en la persona suya como única persona que se ha encargado de recapturar y valorizar esa parte de la historia escrita por ellos mismos, y particularmente Daniel Polti, de la gestión de su intendencia, que ha realizado muchos sueños, la construcción de un cine teatro que Recreo no tenía y que lleva adelante acontecimientos culturales que un poco revalorizan la cultura de los pueblos, ¿no? Sí, en realidad comenzamos con la construcción del Salón de la Cultura, que lleva el nombre de don Pocho Lava, que don Eduardo Pocho Lava, que fue también autor de La Lapaseña. Y bueno, este Salón del Bicentenario, esta casa y la historia y la cultura del Bicentenario, que la verdad que es un orgullo para nosotros, ¿no? Es un orgullo para los recreínos, los lapaseños. Es el segundo teatro más importante de la provincia de Catamarca, así que estamos contentos por eso, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, los acontecimientos culturales han florecido en la comunidad de Recreo, y uno de los más importantes que tiene el Festival Nacional del Cabrito, que habla todo el país y que muchos artistas quieren venir a él. Sí. Justamente anoche hacíamos una cronología con quienes, antenoche vendría a ser, hacíamos una cronología del crecimiento del festival desde el año 2006 a la fecha, 2005, 2006, 2007, bueno, a la fecha, el crecimiento que ha tenido nuestro festival, y es reconocido. Estábamos justamente conversando con el organizador de La Chaya en La Rioja, y ellos también contentos porque se realice este festival y porque crezca, porque tenemos la facilidad de compartir artistas y, bueno, y pagar mucho menos lo que es kilómetro, y bueno, tratar de siempre coordinando para poder realizar estos eventos tan grandes que son importantes para la cultura, ¿no? Hay tres festivales en la misma fecha, tres festivales importantes, que son el Cabrito en Recreo, el Festival de La Chaya y el Festival en Salta. También hay un festival importante, así que son los tres festivales de la misma fecha que tienen un renombre y que se reparten el público, que eso es lo importante, ¿no? ¿Podemos adelantar algunos nombres ya contratados para la próxima edición del Cabrito? Sí, bueno, un clásico, los Manceros Santiagueños siempre van a estar, Sergio Gallillo, los amigos que ya confirmó la actuación, el Chaqueño Palavecino y, bueno, Abel Pinto, que ya estamos a punto de firmar el precontrato, ya tenemos reservada la fecha, ¿no?
Intendente, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes y bueno, sigamos trabajando para que la cultura, la fiesta nuestra y la felicidad de los pueblos sea grata para todos, ¿no? Muy bien, y con esta música, con este entorno, con esta vivencia y con lo que ocurría en esta nueva edición del Festival del Poncho, la gente de Recreo también decía presente, como lo hace cada año, como lo hace en cada una de las presentaciones, en cada una de las ediciones de esta fiesta nacional e internacional del Poncho. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, pero como siempre, le brindamos, como antes de irnos, los datos del tiempo para saber qué es lo que va a pasar en nuestra ciudad y, por supuesto, en toda la región. Ahora entonces, datos del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Llegamos a mitad de semana y ahora vamos a ver cómo siguen las condiciones del tiempo. Y tal como veníamos adelantando, continúan intensos los vientos del sector sur y continúa este frente frío polar avanzando hacia las provincias del norte del país. Esto quiere decir que las temperaturas irán descendiendo conforme avancen los días y se podrá sentir mucho más el frío. Mientras tanto, por otro lado, continúa la inestabilidad afectando la franja nordeste y el este del territorio argentino. Y para el norte del litoral, como les decía, continúan las lluvias y tormentas de variada intensidad, principalmente en el extremo nordeste, en las provincias de Misiones y en Formosa. Las temperaturas mínimas rondarán los 17 y 19 grados y las máximas alcanzarían los 20 y 22 grados. Todavía no llegan los vientos del sur, pero ya a partir del día jueves y el miércoles a la noche, inclusive, ya estarían descendiendo las temperaturas. Para el sur del litoral, cielo cubierto, mínimas de 8, máximas de 13 grados, cielo parcialmente nublado en la provincia de Córdoba, con una temperatura mínima de tan solo 6 grados y una máxima que alcanzaría los 14, y no se descartan heladas en las sierras de la provincia. En Buenos Aires, como pueden observar, mejoran las condiciones del tiempo. Se espera cielo parcialmente nublado a nivel general. En costa atlántica, mínimas de tan solo 1 y 3 grados, ambiente muy frío y máximas que en horas de la tarde alcanzarían los 10 y 11 grados. Por otro lado, 7 y 13 serán los valores para la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. Y en la provincia de La Pampa, cielo parcialmente nublado, también ambiente muy frío. La mañana la mínima será de 2 grados y la máxima alcanzaría los 11 grados. Y para las provincias de la región de Cuyo, tal como veníamos adelantando, también se espera buen tiempo, con temperaturas bajas, vientos con ráfagas provenientes de zona cordillerana y cielo cubierto en San Juan y en Mendoza. Mínimas en general de entre 3 y 5 grados a la mañana y las máximas no superarían los 13 y los 14 grados, con cielo parcialmente nublado también en San Luis. Y para las provincias del noroeste argentino se espera cielo cubierto a nivel general, ya estarían alcanzando los vientos del sur mañana mismo, mínimas de entre 4 y 6 grados y máximas que alcanzarían los 13, 15 y 16 grados en la precordillera. Y nos vamos hacia la región patagónica, tal y como les veníamos adelantando, ambiente muy frío, se esperan temperaturas muy bajas en zona cordillerana, buen tiempo. Mínimas de entre 2 grados bajo cero y 3 grados bajo cero y máximas que apenas alcanzarían los 8 y los 10 grados. En costa atlántica, cielo parcialmente nublado, 1 y 2 serán las mínimas, 10 y 11 será el valor de las temperaturas máximas. Y para el sur de Santa Cruz, una mínima también de 2 grados bajo cero, una máxima de tan solo 3 grados centígrados, con cielo cubierto y no se descartan lluvias y lloviznas de variada intensidad. Finalmente, para el punto más austral, como siempre, Tierra del Fuego y en Malvinas, mínimas de 0 y 2 grados centígrados y máximas que apenas estarían siendo de 4 y 6 grados con buen tiempo y cielo parcialmente nublado. Eso es todo por hoy. Como siempre, les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima. Muy bien, y ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 22. Vamos a despedirnos con una información. No se realizó la marcha por el tema de la muerte de Marita Farías el pasado martes. Se va a realizar solamente los días viernes. Esto nos acaba de informar la familia. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Las reiteraciones de nuestro noticiero van a ser mañana jueves a partir de las 13 y a partir de la hora 22, el día viernes a partir de la hora 19 y el día sábado a partir de la hora 13. En Catamarca, los jueves, a partir de la hora 20 a través de Canal 8. Nada más.
punto final para nuestro noticiero, por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches.